¿Estás lista? No preguntes. Gracias. Siento mucho haberte complicado más la vida. Intentaré compensártelo, te lo prometo. Lo sé. He averiguado algo. Es un código sencillo. El primer número corresponde a una página del libro, el segundo a una línea de esa página y el tercero a una palabra de esa línea. ¿De qué palabras se trata? Son nombres científicos de dos especies de plantas, Calocortus albus y Umbellularia californica, farol de hada y laurel de California, ambas plantas de flor comunes. ¿Qué significa? Eso no lo sé. ¿No tiene que ver con tu trabajo o el del profesor Breslin? No. Dime, ¿es estrecha la relación entre el profesor Breslin y el príncipe Shada? Muy estrecha. El príncipe patrocina la cumbre. Los dos son progresistas. Breslin quiere erradicar el hambre en el mundo. Está investigando nuevas formas de cultivo y permite tener acceso a sus resultados. El príncipe financia su trabajo. Sabe que el mundo necesitará comida cuando se agoten los recursos petrolíferos. Esas patentes agrícolas valdrán una fortuna. Pero el progresismo del príncipe le ha pasado factura. Los extremistas de su propio país lo odian. Y aún así él no se rinde, a pesar de los múltiples atentados contra su vida. Hay un cóctel antes del discurso de Breslin esta noche, ¿es correcto? Sí. Ese podría ser un buen motivo para querer suplantarte. Martin Harris con un reducido número de personas en un espacio cerrado con el príncipe Shada.